Bienvenido a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todas las propuestas culturales que Buenos Aires tiene para vos. La banda de rock Amaral llegó a la Argentina para presentar Hacia lo Salvaje, su nuevo disco. Este es el sexto álbum que edita el grupo español integrado por Eva Amaral y Juan Aguirre en 15 años de carrera. En su paso por Buenos Aires, conversamos con ellos. Pues la verdad es que estuvimos, Juan y yo, encerrados en el estudio con los gérmenes de las canciones, con ideas e intentando ordenar un poco el caos que teníamos de todas las ideas que habíamos estado teniendo durante más o menos un año aproximadamente, y algunas ideas antiguas, incluso anteriores. Y pues en un punto de este proceso se añadió Juan de Dios Martín, que ha sido el productor de este disco, que nos ha ayudado pues un poco a poner orden en todas esas ideas y en todo ese caos. Probablemente todos los discos tienen cosas y tienen elementos rítmicos y sonoridades que no lo había en el anterior, ¿no? Es una evolución lógica. Son 12 canciones que son la fotografía de la banda en el aquí y en el ahora y ahí vamos, ¿no? Realmente el disco anterior, pues en algún punto de la creación de las canciones, pues falleció mi madre y digamos que lógicamente no hay tanta luminosidad como en este disco, que es un disco que habla de huida, de cambio, de no tener miedo a los cambios, de ir hacia adelante, ¿no? De ir hacia la esperanza. Nosotros yo creo que nos hemos sentido siempre bastante al margen de la industria, ¿no? Tanto Eva como yo compartimos una visión del mundo un tanto crítica y un tanto escéptica, y creo que eso impregna a la banda. La banda es una extensión de nosotros mismos, ¿no? Llamémosle que tenemos una manera de funcionar autogestionaria o libertaria o como se quiera llamar, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado tomamos la decisión de crear nuestra propia compañía para editar nuestros discos y para hacer experimentos en nuestras propias carnes, ¿no? Digamos. Es un bello reencuentro volver a Argentina, la verdad. Hace yo creo que 3 años que vinimos a presentar nuestro anterior disco. Y siempre es un reencuentro pues, con amigos y con los seguidores que se encuentran aquí. La primera vez que vinimos a tocar Argentina, tocábamos entre Spinetta y Divididos, que claro, nos dijeron, os van a destrozar, el público os va a destrozar. Y fue todo lo contrario. Íbamos Juan y yo con una guitarra y voz allí, los dos pobrecitos, solos ante el peligro. Y el público nos acogió de una manera muy especial y desde entonces pues ha habido una relación de amor absoluto a Argentina. La gira argentina de Amaral incluye fechas en Córdoba y La Plata. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto.